tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación de la emergencia contra el COVID. Registró 1.315 casos nuevos de COVID-19 para el día miércoles 30 de diciembre, 1.207 para el día 31, 1.270 casos para el 1 de enero, 539 casos el día sábado 2 de enero, 589 para el día domingo 3 de enero, 717 casos para el día lunes 4 de enero y para hoy martes se registran 1.155 casos de COVID-19, llegando así a 173.591 casos confirmados por COVID-19. De los casos registrados, el día miércoles tenemos 224 por nexo epidemiológico y 1.091 por laboratorio. Para el día jueves se registraron 138 por nexo epidemiológico y 1.069 por laboratorio. En el caso del viernes, 337 son por nexo epidemiológico y 933 son por laboratorio. El sábado, 82 son por nexo epidemiológico y 457 por laboratorio. Para el día domingo, 108 son por nexo epidemiológico y 481 por laboratorio. El lunes, 65 se registran por nexo y 652 por laboratorio. Para este martes, 301 son por nexo epidemiológico y 854 son por laboratorio. Se contabilizan 133.607 personas recuperadas. 598 personas se encuentran hospitalizadas, 254 de ellas en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 0 a los 91 años. En el caso de los fallecimientos, para el día miércoles se reportaron un total de 15, el jueves 14, el viernes un total de 8, el sábado se contabilizan 12 fallecimientos, el domingo se suman 13, el lunes se registraron 11 y para hoy martes se reportan 19 lamentables fallecimientos. Llegamos así a un total de 2.248 decesos relacionados con COVID-19. De estos, 844 son mujeres y 1.404 son hombres. Muchas gracias a la directora general de la Salud, la doctora Priscila Herrera, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, quien nos conversará sobre el inicio de vacunación de los equipos de primera línea de atención contra el SARS-CoV-2, los efectos de las medidas sanitarias de fin y principio de año. Muy buenas tardes, don Alexander. Muy buenas tardes. Un feliz año para todas las personas que están acá en el auditorio, doctora Abarca, licenciado Mora, que también nos acompañan acá en esta mesa. Y para todas las personas que siguen la transmisión, muy feliz año y a seguir adelante cumpliendo con las medidas de prevención. Quisiera en primera instancia mencionar dentro del proceso de vacunación que ya fue anunciado la semana anterior y explicado por la doctora Barca y que hoy retomaremos también, hay una excelente noticia para los cuerpos de atención de emergencia y es que ya ha iniciado el proceso de vacunación del personal adicional al personal sanitario que está en la primera línea de respuesta e incluye al personal de la fuerza pública, los cuerpos policiales, cuya vacunación inició hoy en una de las delegaciones del sector de Guadalupe y también al cuerpo de bomberos, que también es un proceso que inició hoy en una de las estaciones metropolitanas en el centro
de San José. En los próximos días, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas en las áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, estarán siendo convocados también los personeros de la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Ya hemos iniciado la coordinación también con ellos, y también el personal de respuesta, el personal operativo de la Comisión Nacional de Emergencia, cuyo turno será en los próximos días, la próxima semana más bien, se estará iniciando este proceso, y así paulatinamente se avanzará en la vacunación de los cuerpos de primera respuesta. En cuanto al cumplimiento de las medidas sanitarias, yo quisiera resaltar que dentro de los análisis que se hacen en la sala de situación, que es el equipo interinstitucional que lleva el monitoreo permanente de los diferentes indicadores de la emergencia, se identificó a partir de los datos que proporciona el INCAE sobre la movilidad de personas, efectivamente una reducción de movilidad durante las últimas, sobre todo durante los últimos días del año. Tuvimos un fenómeno importante de movilidad los días previos al 24, sobre todo el 23 de diciembre fue uno de los días que reportó movilidad por encima de lo que teníamos antes de la pandemia. Sin embargo, los siguientes días mostraron índices de movilidad mucho más baja que lo que teníamos en febrero del 2019. Esto pues ha generado que se haya postergado y que tengamos más holgura en la Caja Costarricense de Seguro Social para la atención de las personas que requieren una unidad de cuidados intensivos, trasladando unos cuantos días y semanas el llegar a la máxima capacidad. También quisiera mencionar que hay 10 cantones identificados como los cantones de mayor movilidad. Estos cantones son Talamanca, Nandayure, Acosta, Guásimo, Matina, Cotobruz, Siquirres, Nicoya, Sarapiquí y Los Chiles. En las próximas horas nosotros estaremos analizando con la sala de situación estos aspectos de movilidad, asimismo los índices de riesgo cantonal y también los otros indicadores epidemiológicos que forman parte de la evaluación de las alertas, que además se actualizarán la próxima semana. También quisiera comentar que en el marco del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida, continúa el proceso de autoevaluación de los comités municipales de emergencia, donde 65 comités en la última evaluación obtienen promedios superiores al 80%, y 15 cantones están presentando en los últimos días la respectiva evaluación. Aquí es importante resaltar también el trabajo que se viene desarrollando en estos comités municipales de emergencia e instarle a las autoridades municipales a mantener ese esquema de trabajo permanente. En términos de la aplicación de medidas de protección, hace una semana aproximadamente comentábamos del inicio de un proceso de asesoramiento, de inspección, de valoración en las diferentes actividades comerciales, sobre todo cuando estamos viendo que la mayor parte de las personas se están contagiando en el rompimiento de las burbujas, en fiestas, en actividades sociales, y llevan el virus a sus casas, y ahí también un porcentaje muy importante de la población es donde se contagia. En este proceso realizamos 935 visitas en aproximadamente 17 cantones. Esto incluyó centros comerciales, supermercados, comercios, parques, playas, paradas de terminales de transporte público, sitios de atención público, bancos, entre otros. Y resaltan algunos datos importantes. Por ejemplo, 26% de la población sigue renuente a usar la mascarilla. Y la mascarilla realmente es, junto con el lavado y el distanciamiento, las armas principales que tenemos para enfrentar esta transmisión del virus. Un 76% de las personas interactuaban en burbujas sociales, y un 24% aproximadamente rompen esa burbuja. Vean que estos parámetros de 24-25% de la población realmente son importantes cuando ponemos esto en números absolutos. Y el distanciamiento sigue siendo nuestra principal limitación en cuanto a las medidas de protección. Entre un 60 y un 66% de la población cumple las medidas de distanciamiento. Quiere decir esto que más de un 30%, casi llegando a un 40%, no está cumpliendo las medidas de distanciamiento, y eso, ligado
a el tiempo de permanencia en lugares cerrados y otros aspectos importantes, hace que pues sigamos manteniendo un riesgo importante de contagio. En términos de las medidas de principios de año, rápidamente quisiera recordar cuáles son esas medidas que rigen hasta el 31 de enero. En cuanto a restricción vehicular, volvemos a la restricción ordinaria durante los días de lunes a viernes, según los números de placa ya conocidos, y hasta las 10 de la noche, de 5 de la mañana a 10 de la noche, según los números de placa, a 2 números de placa por día, de acuerdo con la técnica que ya se ha establecido. Se retoma la restricción total a partir de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, por supuesto, con las excepciones que también están disponibles en el micrositio presidencia.go.cr/alertas. Para sábado y domingo, durante el mes de enero hasta el 31 de enero, se implementarán la restricción por placas par impar, de modo tal que los sábados circulan las placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, las placas par, y los domingos circulan las placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, es decir, las placas impar. Y del 4 al 17 de enero, repito, del 4 al 17 de enero se habilitan las playas únicamente de 5 de la mañana a 2:30 p.m., bares, casinos podrán funcionar con un aforo del 25% y los parques nacionales funcionarán también con un aforo del 50%. Todo esto para coadyuvar en el mantenimiento de la capacidad hospitalaria en el mismo momento en que se desarrolla la primera parte del programa de vacunación que pues seguidamente conoceremos de parte de la coordinadora del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, y como él lo indicó, usted puede visitar el sitio presidencia.go.cr/alertas para consultar las medidas sanitarias, además la lista de requisitos turísticos y las alertas en los distintos cantones. Repetimos, presidencia.go.cr/alertas. Escuchamos a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la doctora Leandra Barca, quien nos informará sobre la histórica campaña de vacunación en contra del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes, doctora Barca. Buenas tardes a los compañeros presentes acá en el escenario y a la población en general que está viendo pues esta transmisión. En relación a la vacunación contra coronavirus, la caja está preparada y está actuando con celeridad. La vacunación de este momento es una vacunación que está establecida para el primer grupo establecido por la Comisión Nacional de Vacunación, que son estos trabajadores de primera línea de atención y los hogares de larga estancia con sus residentes. La cantidad de vacunas que estamos aplicando está en relación con la cantidad de vacunas que están ingresando al país y se está haciendo de una manera segura y controlada. Si nos llegan más vacunas, será mucho más rápido el proceso y si tenemos atrasos en las llegadas de las vacunas, el proceso tiene que adecuarse y flexibilizarse a la disponibilidad de esta vacuna. El ritmo de vacunación lo va a establecer la llegada de las vacunas al país. La velocidad de vacunación, como bien acabo de mencionar, depende de la llegada de las vacunas a nuestro territorio. La caja está preparada y dispuesta a aplicar las vacunas que van llegando con total diligencia, como lo está haciendo hasta ahorita en todas las personas que se van encontrando en este primer grupo de atención. La caja pone todo lo que llega de una manera rápida. Sin embargo, tenemos que contemplar que al no existir un inventario de esta vacuna en el país y al tener que garantizar una segunda dosis, tenemos que contemplar estos elementos a la hora de distribuir a las diferentes unidades. Y es por eso que poco a poco, conforme van pasando las semanas, las diferentes unidades y establecimientos de salud pues se van incluyendo dentro de este rol de vacunación para que ya a finales de este mes pues tengamos a todos los establecimientos de salud del país aplicando vacuna contra coronavirus. El llamado a la población general, aparte de este primer grupo de atención, será aproximadamente en el segundo trimestre del año. Si llegan más vacunas, el proceso va a ser más rápido. Cuando tengamos la aplicación de la vacuna contra el coronavirus en la población de segundos grupos en adelante,
población mayor de 58 años, personas de riesgo y otros grupos establecidos por la Comisión Nacional de Vacunas, vamos a empezar a utilizar, como ya es conocido por todos, las herramientas que están establecidas en los diferentes niveles de salud de la institución en donde se encuentra un vacunatorio. En el momento en el que se finalice este primer grupo, será comunicado a la población de manera general y posteriormente a través de todos estos mecanismos locales y de esta organización local a sus diferentes poblaciones adscritas para que de una manera segura y controlada accedamos a la vacunación como corresponde. Este año la Caja tiene un reto que está asumiéndose con total compromiso, sabiendo que tenemos un programa ampliado de inmunizaciones que está fortalecido desde muchos años atrás. Es un año histórico en vacunación. Los servicios de salud aplicarán este año un aproximado de 9 millones de dosis de vacunas, contemplando las 6 millones de dosis de vacuna contra coronavirus y las 3 millones de esquemas habituales que durante todos los años aplicamos. El esquema de vacunación de la institución es amplio, es técnico, diseñado y basado en evidencia y apoyado en la literatura. Y en las recomendaciones internacionales, la Caja está totalmente capacitada para poner todas estas vacunas de una manera segura y con calidad. Sabemos qué tenemos que hacer, sabemos cómo podemos hacerlo y además la población también sabe cómo actuar cuando ya tenemos la vacuna dentro de nuestras áreas de salud. Y es por eso que este proceso, pues como se ha dicho desde el inicio, va a ser un proceso que durante todo el 2021 nos va a garantizar protección a la población y vamos a poder finalizar el año con ese 80% de población vacunada. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Abarca, coordinadora del programa de ampliado de inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Iniciamos con el periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial. El primero es Marco González, de Diario Extra. Muy buenas tardes, Marco. ¿A quién va dirigida su consulta? Sí, buenas tardes. Son dos consultas. La primera es para don Alexander o tal vez don Eduardo. Es en relación al tema de los precios. Ya se ha hablado bastante de la cláusula de confidencialidad, ¿verdad?, que han firmado no solamente el gobierno de Costa Rica, sino otros gobiernos con diferentes casas farmacéuticas. Pero surgió una polémica en Bélgica después de que la secretaria estatal del presupuesto de ese país publicara la lista de precios en ese país específicamente y lo que tiene que ver con la Unión Europea. Ahí una vacuna costó $13.40. Y también ha surgido otra polémica aquí en Costa Rica a partir de eso, de que las vacunas en nuestro país costaron hasta un 100% más caras, específicamente $26.28 por vacuna. Don Alexander, quería consultarle qué se le puede decir a la gente, ¿verdad?, sobre este tema, si es así efectivamente que tal vez sin revelar el precio, pues costó diferente por regiones, tal vez entendiendo que en el caso de Costa Rica, pues la adquisición de vacunas es menor a un país como Bélgica, a otros países de la Unión Europea o Estados Unidos, que obviamente han adquirido ya millones de vacunas. Entonces quería consultarle eso. Y lo otro, no sé si usted, don Alexander, o doña Leandra me puede colaborar. Estábamos viendo una publicación que hizo don Michael Selva. Él es hermano de Manuel Selva, el técnico en urología del antiguo Senare, que falleció víctima del COVID, según publicó la Caja. Sin embargo, los familiares, en específico don Michael, desmiente la Caja y asegura que el señor falleció por una bacteria pulmonar. Entonces, quería saber qué información tiene la institución al respecto. Gracias. Escuchamos primero al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y posteriormente al asesor legal de la institución, el señor Eduardo Mora. Muchísimas gracias, Marco. En relación con la consulta que usted nos hace sobre lo que ocurrió en Bélgica, pues yo prefiero no referirme al tema porque desconozco los detalles y, por supuesto, también las negociaciones que existían entre la farmacéutica y el gobierno de Bélgica. En relación con el costo que usted menciona, definitivamente no hay dato que se haya revelado, porque todo está en el marco del acuerdo de confidencialidad. Digamos que eso es una conjetura cualquiera que surja a este momento. Nosotros, en el momento que podamos liberarnos de esa cláusula, ya está en consulta también con la farmacéutica, todo lo relacionado con estos aspectos, y la obligación que nosotros tenemos
para respetar esa cláusula de confidencialidad. Por supuesto que con toda la transparencia lo vamos a mencionar en los términos que establece y que jurídicamente proceda. Yo quisiera, si es posible, que don Eduardo pueda ampliarnos muchísimo más sobre este tipo de contratos y todo el proceso de consulta que se llevó a cabo desde hace varios meses y también las gestiones que en este momento se realizan. Sí, gracias, don Alexander. En este momento estamos en un proceso de consulta con la casa farmacéutica Pfizer y ellos quedaron de informar en el transcurso de esta semana los alcances del contrato que van a poder hacerse públicos por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Estamos a la espera de una comunicación oficial de ellos, de la casa matriz de ellos en Nueva York, donde va a autorizar revelar ciertos aspectos del contrato que no afecten el secreto industrial. Debemos recordar que las empresas internacionales protegen no solo sus estrategias de fabricación, sino también sus estrategias de comercialización. Y es a partir de ahí que imponen a los clientes una serie de cláusulas o condiciones de confidencialidad, principalmente para que los competidores no conozcan los resultados específicos de sus acciones mercantiles. Estas protecciones o estas cláusulas o estas condiciones están protegidas incluso a nivel internacional, en tratados de comercio, a nivel nacional tenemos algunas leyes que dan este grado de protección y por ahí tenemos que tener mucho cuidado para evitar un conflicto que judicialice el contrato que tenemos con este momento con Pfizer. Respecto de los aspectos más esenciales, el costo es uno de ellos, la farmacéutica ha reiterado que es un aspecto que tienen que valorar, pero que van a indicarnos hasta dónde podemos llegar con las revelaciones y nosotros esperamos poder estar haciendo este proceso durante esta semana. Tenemos claridad en todo caso que el proceso de atención de una emergencia nacional nos obliga a hacer un rendimiento de cuentas. Y en esto sí lo tenemos claro, muy claro, en la Comisión Nacional de Emergencias, porque tanto la ley nuestra como la jurisprudencia de la Sala Constitucional nos ha venido indicando que si bien tenemos acceso a una gran cantidad de medidas excepcionales, estas medidas excepcionales, una vez que han cumplido su cometido, tienen que quedar debidamente fundamentadas y respaldadas en una rendición de cuenta posteriori. En estos casos tenemos una emergencia en la cual incluso hemos estado siendo auditados y hemos estado haciéndole consultas a la Contraloría General de la República sobre algunos de los pasos que estamos adoptando. Y en todos los casos la Contraloría nos recuerda primero que debemos hacer una valoración de los riesgos que estamos enfrentando por la emergencia frente a los riesgos administrativos o financieros del Fondo Nacional de Emergencias y a partir de ahí tomar las decisiones. En el entendido de que una vez que se ha logrado cumplir la meta específica, en este caso una campaña como la campaña de vacunación, vamos a tener que hacer un rendimiento de cuentas completo, como se hace con todas las emergencias nacionales. Entonces, esta parte sí quisiera dejarla clara porque no existe una intención de ocultamiento de información ni una posibilidad siquiera jurídica de hacerlo, porque a pesar de que estamos actuando con un régimen específico que nos permite romper los esquemas del principio de legalidad normal de la administración pública, al final del camino quedamos sometidos a una supervisión y una fiscalización estricta por parte de la Contraloría General de la República de todas las medidas que hemos tomado. Don Eduardo, perdón, ¿bajo qué régimen se están basando? O sea, ¿bajo qué ley? ¿En qué apartado de la ley de contratación administrativa? Para tal vez yo aclarar un poco y también quería consultar cuándo hace el gobierno la consulta a Pfizer, ¿en qué momento? Muy bien, vamos, le respondo la primera pregunta. El artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias establece que al momento en que se decreta una emergencia nacional, se activa un régimen de excepción en todos los procedimientos de la administración pública. Esta redacción del artículo 32, que es de una ley del año 2005, es el resultado de una evolución constitucional que viene desde 1992, realizando la Sala Constitucional, para revisar qué es un estado de emergencia y qué no es un estado de emergencia.
Y la Sala Constitucional nos ha venido diciendo de forma reiterada que al momento que se da una declaratoria de emergencia se rompe literalmente el orden constitucional. Y entonces de ahí la gravedad de una declaratoria de emergencia, porque está frente a un caso de una posible guerra, de una conmoción interna o un desastre que supera la capacidad del Estado para actuar normalmente. El Estado actúa normalmente sujeto al principio de legalidad, pero cuando se presenta una emergencia, la sala dice se rompe este principio y cede frente al principio de necesidad de garantizar la salud, la integridad física y la protección de los bienes de las personas. Obviamente, este rompimiento no es absoluto. Entonces, el artículo 32 nos da una base para romper el orden y que podamos aplicar procedimientos diferentes a los que normalmente utilizamos cuando hacemos la contratación administrativa, que es el ejemplo que usted utiliza. La Comisión tiene su propio reglamento de contrataciones de emergencia y de funcionamiento de su proveeduría que nos permite hacer diferentes tipos de procedimientos. La mayoría de estos procedimientos nosotros los hacemos emulando algunos aspectos de la contratación administrativa. Y voy a poner, por ejemplo, los casos de los congeladores, las jeringas, las torundas de algodón, las agujas, que forman parte de esta vacunación. Todas estas se han tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas, todas están en conocimiento público, pero si ustedes revisan los plazos y revisan los términos y los recursos que se han podido presentar, no son los mismos de la contratación administrativa, son diferentes. ¿Por qué? Porque los hacemos aplicados al régimen de excepción. Para el caso de las vacunas, teníamos algo que no había ocurrido nunca en la historia del derecho administrativo costarricense, y era que teníamos un producto que al momento en que teníamos que ponernos en la fila para comprarlo, el producto no existía. No existía en Pfizer, no existía en AstraZeneca, no existía en la Sputnik, sino que todas estaban en proceso de desarrollo. Y sin embargo, teníamos que entrar a la fila a comprar. Es ahí cuando empezamos a valorar el tipo de procedimiento que teníamos que hacer, que iba a ser una compra internacional de un producto sin desarrollo, o una precompra, que es una figura que utiliza el derecho español de contratación administrativa. Estos aspectos se le consultan en su momento a la Contraloría, y la Contraloría nos dice, sí, estas figuras existen, son figuras que llamamos atípicas de la contratación administrativa, y en estos casos solo el régimen de excepción de la Comisión de Emergencia la podría utilizar, porque somos los únicos que tenemos esa autorización legal y constitucional. Y entonces, a partir de ahí, activamos este procedimiento para contratar de forma directa, en este caso, con dos entidades, con dos empresas, y con el sistema integrado COVAX, que es el sistema de la salud. Pero son procedimientos de carácter extraordinario. Por esos procedimientos es que estamos sometidos a condiciones que normalmente no vemos en una contratación administrativa ordinaria. Y respecto de la segunda pregunta, a partir de que se firme el contrato y que empezamos a recibir las vacunas, nosotros le hacemos ver a Pfizer que en la medida que estamos usando recursos públicos, va a haber una necesidad de rendir cuentas, ya sea entidades de control, control administrativo, como puede ser la Contraloría, control político, como pueden ser los diputados, o el control público, como el que ejerce la prensa, y que eventualmente vamos a tener que empezar a revelar información del contrato que está cubierta por la cláusula de confidencialidad. A partir de ahí se han sostenido reuniones desde principios del mes de diciembre, cuando ya el contrato iba a empezar a rendir frutos en la última semana de diciembre con la entrega de las vacunas, y a partir de esas reuniones Pfizer ha quedado en comunicar en la primera semana del año, que es en la que nos encontramos, qué alcances vamos a poder revelar del contrato. Nos queda pendiente la consulta de la doctora Abarca sobre el funcionario de SEACO. Buenas tardes. En relación a esa consulta, realmente pues yo no tengo conocimiento, ¿verdad? No es mi ámbito de acción. Lo más prudente y adecuado es que se haga la consulta por los medios ya conocidos a las autoridades. Muchas gracias, Marco. El siguiente colega es Tomás Gómez, de el medio digital El Observador. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Quería consultarles a la parte de la Comisión Nacional de Emergencias, siempre en esta línea de la cláusula de confidencialidad, ¿qué temas específicamente son entonces los que están contemplados desde el punto de vista de ustedes por este acuerdo y por cuánto tiempo estará rigiendo la cláusula de confidencialidad a la información que tenemos a hoy? Y quería consultarle también, don Alexander, la vacuna de AstraZeneca todavía no está aprobada en el país, pero ¿qué detalles logísticos ya están listos? Y en caso de que se apruebe, ¿en cuánto tiempo estará llegando al país ya después de la experiencia que tuvimos con la de Pfizer? Y adicionalmente, con la doctora Barca, si nos puede detallar cuál es el perfil del profesional en medicina o el profesional en salud que está ahorita recibiendo la vacuna. Esto porque algunos profesionales consulto qué controles hay y si podemos definir quiénes son los que efectivamente la han recibido en estas dos semanas. Muchas gracias. Escuchamos al asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, posteriormente a don Alexander y después a la doctora Barca. Bueno, los términos de la cláusula de confidencialidad, como indicaba anteriormente, cubren evidentemente los aspectos técnicos de integración, composición, fabricación de la vacuna, que formaron parte de los elementos que analizó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para recomendar la vacuna de Pfizer. Incluye los elementos del precio, incluye además los cronogramas de entrega ampliados. Aquí nosotros damos un cronograma de entrega de acuerdo a lo que tenemos disponible por mes. Por decirlo así, no podemos dar información de lo que estamos esperando para la duración completa del contrato. Y la duración del contrato es por 12 meses máximo. Vencido el contrato, estaríamos levantando del todo evidentemente las previsiones de la confidencialidad. Lo que se está esperando ahorita de Pfizer es qué elementos de los que sí están cubiertos al 100% en este momento podrán revelarse a partir de esta semana. Pues, don Alexander Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Gracias. En el caso del componente de la vacunación que corresponde a AstraZeneca, pues como usted mismo lo mencionó, depende de que sea autorizado en el país. Eso es una competencia directa del Ministerio de Salud. Y a partir de esa autorización también habrá un cronograma de entregas y esto también se va a determinar en función de la capacidad logística y de la programación general de vacunación que se ha diseñado desde la Caja Costarricense de Seguro Social. Escuchamos a la doctora Abarca. Buenas tardes. En relación a lo que consulta sobre el tipo de funcionario que está recibiendo en este momento la vacuna, realmente son trabajadores de primera respuesta en las instituciones de primera respuesta y hogares de larga estancia. En hogares de larga estancia, todos los residentes que no tengan ninguna contraindicación y los trabajadores cuidadores de estos residentes en estos hogares. Y dentro de las instituciones de primera respuesta, todos los trabajadores, pero haciendo una priorización en que primero se están vacunando los encargados de atención directa pacientes COVID, después los atención directa población que no necesariamente es COVID y por último los de atención indirecta. Existen los controles, existe un manual que dice claramente cuáles son los elementos de supervisión y cada centro de salud está realizando su listado contra lo que indica recursos humanos para poder ir vacunando contra lista y poder cumplir esta vacunación de todos estos funcionarios que están en instituciones que son esenciales para poder seguir con la continuidad de los servicios. Es importante, por ahí nosotros también hemos escuchado de dos o tres comentarios de estos y se han abordado para evitar pues que esto se haga más grande. No hemos encontrado pues elementos que indiquen que esto está sucediendo, sin embargo, sí se están haciendo estos controles para poder garantizar la seguridad de que se está aplicando de acuerdo a la priorización establecida. Mucho el apoyo también pues de la población cuando tenga exactamente este tipo de denuncia, que nos lo haga saber para poder nosotros también darle seguimiento al caso. Gracias. Y a nivel institucional, perdón, ¿qué reglamento hay o qué condiciones o qué sanciones se puede exponer a una persona que no respete esta línea? Cuando se sepa quiénes son, se hacen las investigaciones normales cuando se hace un procedimiento administrativo. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias, doctora Barca. Escuchamos a don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar. Muy buenas tardes, don Alexander, doctora, don Eduardo, y buenas tardes a toda la audiencia. Para don Eduardo, en relación con lo de la cláusula de confidencialidad, y mientras se da la posibilidad de conocer algunos de los extremos, es posible que nosotros como medios de comunicación podamos acceder
a una copia certificada y textual de lo que indica esa cláusula de confidencialidad, sin revelar, por supuesto, los extremos de los que usted ha hecho referencia. Esto en el entendido de que hay bastante expectativa en el público en cuanto al costo de la negociación y al costo unitario, como se ha mencionado aquí recientemente. Para la doctora Abarca, doctora, ¿tiene conocimiento la unidad que usted coordina de que haya algún caso en el país de la nueva cepa del coronavirus que ya está afectando al menos a 35 países a nivel internacional? ¿Cuántas posibilidades hay dentro de las tareas y de la misión que usted coordina de que se mezclen vacunas en el camino como se ha planteado a nivel internacional? ¿Y qué posibilidades hay dentro de los programas que ustedes están arrancando de que el periodo entre la primera y la segunda dosis, en al menos en el caso de la vacuna Pfizer de 21 días, se pueda extender como decidió Gran Bretaña en las últimas horas, tratando de abarcar más población con solo una primera dosis? Esas son mis consultas. Escuchamos al asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias. Sí, gracias, don Edgar. Tenemos ya varias solicitudes específicas presentadas de manera formal en la Comisión de Emergencias sobre el acceso a documentación certificada respecto de temas específicos del contrato, y varias de ellas toman específicamente lo que usted señala. Nosotros ahorita estamos todavía en el análisis de si esa parte del clausulado forma parte de lo que está protegido, lo podemos revelar. Le estaríamos teniendo que dar contestación dependiendo de lo que nos informe Pfizer esta semana y dependiendo también del análisis interno que estamos realizando a nivel de la asesoría legal. Tenemos un plazo para responder todas esas consultas y tenemos que responderlas dentro de ese plazo por obligación de ley. No le puedo dar una respuesta en este momento, pero sí le puedo indicar que hay varias solicitudes exactamente en las mismas condiciones que usted está indicando, y las estamos valorando porque tenemos que poner en la balanza el interés, en este caso público, frente al derecho a la información al que tienen ustedes, al que tienen ustedes pleno acceso. Estamos haciendo la valoración para darles una respuesta fundamentada y, si pueden tener acceso, entregarles el acceso de forma inmediata. Pero en este momento preciso no le puedo garantizar porque no hemos terminado de revisar toda la documentación respecto de las solicitudes que nos han planteado. Escuchamos a la doctora Barca. Buenas tardes, don Edgar. En relación a las tres preguntas, espero recordarlas, si no usted me ayuda. Una de las grandes fortalezas que tiene el país es que el programa de inmunizaciones está fortalecido en la institución desde hace muchísimos años, y que conforme han pasado los años, el personal es experto en cada una de las diferentes actividades para poder llevar a cabo una vacunación segura. La vacunación segura implica exactamente lo que usted dice, el que nosotros en los niveles locales apliquemos la vacuna, la primera dosis de un tipo de vacuna, y que su segunda dosis sea de ese mismo tipo de vacuna, para poder garantizar la efectividad tal y como está en los diferentes ensayos clínicos y pues disminuir o tener el impacto positivo que queremos. El hecho de que nosotros en la caja tengamos tan estructurado y personal tan capacitado disminuye la posibilidad de que tengamos ese tipo de complicación. ¿Por qué? Porque vamos a tener primera dosis de una vacuna y segunda dosis de otra vacuna, y está de la misma vacuna, y está contemplado dentro de la estrategia de vacunación. Y de hecho, la premisa de esta estrategia es seguridad y control. ¿Por qué? Porque queremos que lo que estemos aplicando sea exactamente lo que debe de aplicarse para poder tener el efecto que la desarrolladora está evidenciando en sus ensayos clínicos. La evidencia científica es la que nos respalda a hacer las cosas con tanta seguridad y control, porque no debemos de permitir que se aplique una primera dosis de una vacuna y de la segunda dosis de otra vacuna. En el transcurso del tiempo, como todos sabemos, vamos a tener una vacunación a lo largo de todo el año. En este primer trimestre solo tenemos vacuna de Pfizer.
En el segundo trimestre ya vamos a tener mayor cantidad de vacuna, no solamente de Pfizer, sino que ya también muy probablemente, como menciona don Alexander, vamos a tener vacuna de AstraZeneca y tal vez inclusive vacuna de COVAX, lo que va a hacer o va a permitir acelerar el ritmo de vacunación porque tenemos biológico disponible, pero siempre garantizando que la primera dosis que se le aplica a un paciente sea de la misma casa farmacéutica que su segunda dosis. En relación a la variante del coronavirus, realmente el Ministerio de Salud no ha notificado aún que el país tenga circulación de esta variante. En el momento en el que esto ocurra, ellos como ente rector, pues nos avisarán a toda la población. Y la tercera pregunta era... De la posibilidad de extender el periodo de inoculación entre una y otra dosis. Eso es muy importante realmente y va muy de la mano con la primera pregunta suya. Nosotros como país, como institución y como programa en los niveles locales tenemos que garantizar una vacunación segura, controlada y de impacto positivo. La vacuna tiene claramente establecido por medio de quién la desarrolló el momento de su primera aplicación y de su segunda aplicación para poder cumplir con los resultados que queremos y empezar a disminuir la transmisibilidad del virus. Nosotros nos tenemos que apegar a la evidencia científica que nos dice que el esquema de vacunación es de 0 y de 21 días. No podemos estar cambiando periodicidades de esquema porque eso no está científicamente comprobado de que los resultados vayan a ser los que nosotros estamos esperando. Y nosotros nos apegamos a lo que la productora de la vacuna pues establece como esquema, que es de 0 y 21 días. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Pasamos al periodo de consultas regionales. Son dos consultas, una para don Alexander y otra para la doctora Barca. Mundo Escazú consulta a don Alexander. Tras este pico en el tránsito y de personas que señala del 23 de diciembre, ¿se podrá ver en los próximos días las consecuencias en los picos de casos positivos en el país? Bien, muchísimas gracias. Vuelvo a mencionar, porque no solamente es el 23 de diciembre, el 23 de diciembre es el día con mayor movilidad desde el primero de marzo de este 2020, pero también el 19 de diciembre, el 16 de diciembre y el 13 de diciembre se presentaron días importantes de movilidad, siendo 19 y 23 los días con movilidad mayor a la prepandemia. Efectivamente, esto podría implicar, y aquí permítame hacer un paréntesis, porque no estoy hablando de movilidad en vehículos, estoy hablando de la medición que se hace de movilidad de personas a partir de los estudios que hace el INCAE, que por supuesto muchos de ellos usan su vehículo personal, el transporte público, es decir, cualquier medio de movilización. Esta movilidad de personas durante estos días pico, pues sí, posiblemente nos va a generar un impacto a partir de la segunda semana de enero. Eso es algo que ya han construido los escenarios, los equipos especializados de la caja que tienen que valorar todo este tema para poder mantener funcionando esa capacidad hospitalaria. Recordar que parte del esquema de trabajo de la Caja Costarricense de Seguro Social, no soy yo el idóneo para comentarlo, pero es muy importante que todos lo conozcamos, es que también hay una estrategia de movilización de pacientes desde hospitales regionales, es decir, se satura un hospital en una región, Pérez Celedón, Guanacaste, Limón, y se arma todo un operativo para movilizar los pacientes que puedan movilizarse para mantener el sistema siempre operativo. Entonces, estos aspectos están en constante monitoreo. Sí, se esperaría que tengamos un aumento en los próximos días. Todavía eso no se puede determinar más que con las proyecciones. Las proyecciones están indicando, tanto las proyecciones que lleva la Caja Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud con la Escuela de Matemática de la UCR, indican que sí tendríamos un aumento de casos y también de hospitalizaciones en las próximas semanas que posiblemente se asocien a esto. Por eso justamente es que se mantienen las medidas adicionales durante todo el mes de enero para poder pasar al mes de febrero con una mayor holgura y siempre con la capacidad de respuesta del sistema en tanto se avanza en el programa de vacunación. La siguiente consulta
la realiza acontecer.cr para la doctora Abarca. Han valorado tener en hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social áreas de vacunación 24/7 para acelerar el proceso y no solo en horas laborales. Y además consultan cuándo llegarán más dosis al país. Bueno, en relación con esas preguntas, bueno, hay que tener claro que la estrategia de vacunación va a ir acorde o está establecida acorde con el grupo de riesgo que se está vacunando. Este primer grupo de riesgo es un grupo de riesgo de población muy cautiva y además que sabemos que está cautiva a las diferentes instituciones, como ya vimos, bomberos, Cruz Roja, trabajadores del sector salud, hogares de larga estancia, es con poca cantidad de vacuna, porque estamos dependiendo de lo que semanalmente está ingresando al país. Conforme vayamos avanzando en la estrategia de vacunación, cuando ya tengamos mayor cantidad de vacunas, las estrategias que se están estableciendo o que están establecidas, tanto intramuros como extramuros, van a permitir aumentar la capacidad resolutiva en relación con la cantidad de vacuna disponible. Realmente los servicios están preparados, los programas de inmunizaciones locales tienen amplia experiencia en el establecer mecanismos y estrategias de vacunación que sean efectivas y de impacto, pero tenemos en este momento que estar acorde con la realidad, que es que en este momento estamos grupo primero, que es población cautiva, y por eso pues las estrategias son muy puntuales, y conforme vayamos avanzando en los demás grupos, las estrategias están definidas para poder abarcar mayor cantidad de población de acuerdo a la vacuna disponible. Muchas gracias, doctora Abarca. Antes de finalizar, les recordamos el sitio presidencia.gov.cr/alertas, el lugar digital donde usted puede consultar las medidas, requisitos de turismo y las diferentes alertas en los cantones del país. Le agradecemos la presencia al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, a la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, la doctora Leandra Abarca, y al señor Eduardo Mora, asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el viernes con una nueva actualización. Muy buenas tardes. Thank you.